El caso Olympus Trading y el pago a sus ex trabajadores continúa y solo resta cancelar a un 10%, así lo señaló el doctor Denis Ingunza, apoderado legal de la empresa Sinergia Ente Liquidador. Así es, hace 3 semanas se inició el pago de las acreencias laborales a todos los ex trabajadores. La fecha más o menos se habrá pagado a un 90% de acreedores, restando solamente el 10%. ¿Ha habido alguna observación, algún reclamo de parte de los trabajadores con respecto a este pago? Bueno, el tema es de que el desconocimiento respecto a la aplicación de la norma. En algunos casos siempre existe una disconformidad de algunos extrabajadores, pero habiéndoles explicado a ellos de que el monto obtenido no cubre el 100% de la creencia reconocida, no han entendido de que de acuerdo a ley se prorratea, vale decir, se calcula su participación respecto al total reconocido respecto al primer orden de prelación, que son las creencias laborales. Después de eso ya han recibido su dinero y, bueno, yo imagino que lo habrán invertido en buena forma, ¿no? Estamos hablando de cuántos trabajadores, doctor, que se va a pagar. Más o menos se habrá pagado a unos 130, 140 ex trabajadores. ¿De un total? De 170 creo que son. O sea, resta pocos trabajadores. Así es, solamente el 10%. ¿Cada qué tiempo se le paga, por ejemplo? Se ha calendarizado semana a semana por grupos, ¿no? Ya han cobrado inclusive los ex trabajadores que estaban en Trujillo, en Lima, ya han cobrado ya. Bien, doctor, entonces este proceso continúa, debe culminar cuando ya toda esta liquidación de los trabajadores. Bueno, imaginamos que en una semana más. El tema es de que aún mantenemos la denuncia penal en contra de los ex administradores, habida cuenta que cuando hemos ingresado a la planta se ha encontrado faltantes respecto a los bienes. Entonces, claro. en esa medida, perdón, se ha interpuesto la denuncia penal correspondiente. Esto se está ventilando, se está siendo investigado por la Primera Fiscalía Penal de Huaral. Bien, entonces, ¿algún mensaje quizás a aquellos trabajadores que todavía no han percibido este pago? Bueno, que tengan un poquito más de paciencia, que ya se les va a pagar.